Señoras y señores autos, bienvenidos a Radiador Springs, donde están ocurriendo cosas cargadas de acción. Detrás de mí es donde Rayo McQueen, mi mejor amigo, va a construir el nuevo cuartel general de su escudería. Y por si fuera poco, tendremos nuestro propio circuito de carreras. Ya lo iremos viendo. Pero lo mejor de todo esto es que hemos conseguido que estos tíos vengan de todas partes del mundo a correr en nuestra primera carrera anual de Radiador Springs. La Copa Internacional... ¡Internacional de Mate! ¡Sí! Vendrán corredores profesionales alemanes, de Japón, italianos y de otros países que he visto por la tele. Esta semana se celebran toda clase de actos divertidos, carreras y juegos, y veremos muchísimos choques. ¡Seguid sintonizados! ¡Oh, porras!
¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¿Sabes que estás conduciendo por donde no es, verdad? Sí, sí, lo siento mucho. No me acostumbro. Ya ves, acabo de llegar de Inglaterra y... ¡Cáspita! ¡Caramba! ¡Vaya, eres Rayo McQueen, ¿no? ¡Fantástico! El primer día que estoy en el pueblo y ya me encuentro cara a cara con una superestrella de las carreras. Tengo una idea. Philip. De acuerdo, Philip. Para que no te pase nada durante tus vacaciones, ¿y si practicamos un rato la conducción por el otro lado de la carretera? ¿Te hace? ¡Una clase particular de carreras de Rayo McQueen! ¡Mis amigos no se lo van a creer! No es una clase de carreras, ¿eh? ¿Rayo McQueen da clases particulares de conducir? ¡Oh, cuente conmigo, señor McQueen! Hola, Fred. ¿Se acuerda de mi nombre? ¡Es increíble que se acuerde de cómo me llamo, ¿sabes? ¡Es esa clase de tío! ¡Sí, sí! ¡A mí acaba de salvarme la vida! Bueno, yo no diría tanto. ¡Oh, lo ha hecho! ¡Hey! ¿Qué hacéis ahí? ¿Interrumpís el paso? Lo sé. Perdona, Doc. Es... ¡Mira! ¡Es el... ¡El fabuloso Hudson Hornet! ¡El fabuloso Hudson Hornet! Y además soy el médico del pueblo, así que cálmate antes de que se te rompa algo y tenga que repararte. ¡Ah! ¡Eso sería genial! ¡Eh! ¿Qué hay, chicos? ¿Preparándoos para una carrera o qué? ¡Una carrera, sí! ¡Contra Rayo McQueen y el fabuloso Hudson Hornet! De acuerdo, vale. Estupenda idea. Me estás tomando el pelo. Venga, Doc. Solo vamos a estirar las ruedas. No abusaremos de ellos. Ya volveremos a por eso.
Sí, creo que aquí ya está todo hecho. ¡Quita!
ya está todo hecho. ¡Chao, amigo mío! ¿Vienes a por neumáticos nuevos? Sí. ¿Sigues teniendo aquellos enormes neumáticos de camión? Guido, los neumáticos grandes, ¿dónde sei? Guido, tú sabes, los neumáticos grandototes. ¡Porca miseria! No han podido rodar desde el estante y salir de la tienda ellos solitos, ¿no? Tenemos un problemilla con los neumáticos grandes. No, lo entiendo. Tienen que estar por aquí, en alguna parte. Iré a buscarlos. ¡Belísimo! Luego vuelve y te haremos grande y fuerte otra vez. ¿Quieres decir más grande y más fuerte, verdad? Claro, es lo que he dicho. Grande y fuerte. ¡Os noto diferentes! ¿Lleváis neumáticos nuevos? ¡Hala! ¡Estáis geniales! Tenéis que decirle a Ramón que os pinte un rayo y así os pareceréis a... ¡Giovanni! ¡Chao, amigo mío! ¡Y es mi amigo! Encantado, Giovanni. Soy Rayo. ¡Molto piacere, Rayo! Es un detalle que os hayáis vestido como yo. No estoy vestido como tú. Soy Rayo McQueen. Yo también soy un coche de carreras famoso. ¡Oh, sí, cierto! ¡El famoso Rayo McQueen! ¡No había caído! ¡Estoy deseando competir con te! ¡Eres mi héroe! ¡Qué vergüenza! ¡Soy un gran admirador tuyo! ¿En serio? ¡Vaya, gracias! ¡Estoy deseando que empiece la nuestra carrera! ¡Va a ser un gran honor! ¡Contaré las horas hasta entonces! Bueno, no viene mal entrenar un poco, ¿no? ¡Podríamos correr juntos! ¡Eso sería fantástico! ¿Has oído, Luigi? Es admirador mío. ¿Qué decís, chicos? ¿Queréis correr en mi equipo? ¿Qué podría hacer yo para impresionar a esta gente?
Para mis oídos. ¿Qué tal? ¡Sí! Vive en su propio mundo, tío. Un mundo de ritmo y de buen rollo. ¡Bien!
¡Yay! ¡Sí! ¡Qué poderío! ¿Ramón aquel de allí? No, se mueve demasiado.